2, 3, 4. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet. Yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı. İçim içime sığmıyor ya, bu neyin kıpırtısı. Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına. Ama parlayacak, sönecek, biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Cariño. Ya han venido todos. Sí. Estás guapísimo. Lo mismo digo. ¿Qué hora es? Ya es la hora. Entonces vamos a casarnos. Vamos. Bienvenidos a todos a la ceremonia nupcial. Han solicitado el matrimonio en la oficina del registro civil del Ayuntamiento de Estambul. Tras la investigación no se han encontrado obstáculos. Ahora desearía que confirmaran verbalmente el deseo de casarse aquí delante de todos sus invitados. Señorita Selin Atayan, ¿acepta al señor Ferit Simsek como su legítimo esposo por voluntad propia? ¿Y sin estar bajo la influencia o bajo la presión de terceros? ¡Acepto! Señor Ferit Simsek, ¿acepta a la señorita Selin Atayan como su legítima esposa por voluntad propia? ¿Y sin estar bajo la influencia o bajo la presión de terceros? He reunido todo mi coraje para venir aquí y hablar contigo. Te dije que dejaría a Ferit si era lo que tú querías. Eda vino a verme, me contó lo del contrato y que estabas enamorado de mí. Ferit es un hombre comprensivo. En este momento estoy tratando de construir una vida con él. Mi razonamiento lógico me dice que debería estar con él porque es el hombre adecuado para mí. ¿Cuántos recuerdos tengo aquí? Selin, yo no puedo. Mira, lo que estamos haciendo no está bien en absoluto. No puedo hacerlo. ¿Cómo se apaga esto? ¿Pero qué dices? No puedo hacerlo. No puedo, Selin. No puedo pasar el resto de mi vida con una mujer enamorada de otro hombre. La vida ya es bastante difícil, Selin. No puedo hacer una cosa así. Ferit, todo ha cambiado. Antes te he dicho que estoy segura. Sí, he oído lo que has dicho, Selin. Pero no puedo
No puedo. Celine. Por favor, no me dejes así. Te lo pido, por favor. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacerlo antes, Celine. Ojalá. Lo siento mucho. No puedo. No la encuentro. Celine se ha ido y no encuentro a Celine por ningún lado. Hay que cancelar la boda, madre mía. ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¿Nos vamos o nos quedamos? No lo sé. Bueno, las vistas son preciosas. Podemos quedarnos un ratito más, ¿no? Con que las vistas, ¿eh? ¿Dónde está Serkan? No tiene sentido quedarnos. Yo me voy. ¿Quieres que te acompañe? Mejor no. ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Celine? ¿La has encontrado? No. He mirado por todas partes y no logro encontrarla. Tiene que estar destrozada. Sigue buscándola si quieres. Yo me voy para casa, no pasa nada. Necesita un amigo. Si puedo hacer algo, llámame, ¿vale? Oye, no estás celosa, ¿verdad? Claro que no, Serkan. Lo digo solo por ayudar. Ya sabes que no tienes motivos para estarlo. Claro. Además, ahora nos unen unas esposas invisibles. Ya sabes que no puedo estar lejos de ti. Puedes confiar en mí. Confío ciegamente. Vale. Qué pena, ¿verdad? Sí, me ha sabido muy mal. Por aquí. Serkan, ¿por qué crees que Ferit se ha marchado? No lo sé. Pero ha sido muy feo. Y a Selin le va a costar mucho recuperarse. La ha dejado delante de todos los invitados. Eso no se hace. Le sentaría mal a cualquiera. A veces el amor no es suficiente. ¿Cómo dices? ¿Que a veces el amor no es suficiente? ¿Eso crees? Vaya. Cada día me sorprendes más, Edda Yildiz. Me voy a casa. Edda. Ya no puedo seguir con esto. No quiero seguir escondiendo nuestra relación. Ni yo. Se lo voy a contar a las chicas y después a mi tía. Vale. Se va a armar una buena, lo sabes, ¿verdad? Mi tía sabe lo del contrato y tu madre me odia con todo su corazón.
Va a ser un bombazo, como una gran explosión. ¿Que explote? No pasa nada. Esto nos hará más fuertes. Bueno, que tengas suerte. Se lo contaré ahora mismo. Me parece genial. Hace horas que les he dicho a los músicos que se vayan. ¿Por qué siguen allí? No lo entiendo. Vale, está bien. Todos los artículos han desaparecido. Es evidente que Selin los está quitando. ¡Qué tontería! Si los borra todos, será como si la boda no hubiese existido. El matrimonio es como un agujero negro. Te atrae sin remedio y te absorbe aunque intentes alejarte de él. Erdem, deberías irte a la floristería. Seguro que mi tía necesita ayuda. Pero si yo no sé nada de flores, ¿qué voy a hacer allí? Lo dice porque queremos que te vayas, ¿no lo pillas? Ah, vale, me estáis echando. Me has decepcionado. ¿Por qué no te pones de mi parte? Porque son mis amigas, ya lo sabes. Y yo no soy tu amigo, ¿verdad? Erdem, por favor. Me llevo tus zapatillas como castigo. Oh. Conozco muy bien esa expresión. Sé que tienes algo que contarnos. Venga, desembucha. ¿Quién quiere hacer un bizcocho? Primero habla y ya veremos. Pero no os enfadéis, ¿de acuerdo? No os enfadéis porque os lo iba a contar, pero hasta ahora no hemos estado solas. Sé que prometimos que no nos ocultaríamos nada, así que allá voy. Serkan y yo... En fin, estamos juntos. ¿Entonces sois novios? Al principio no, era todo un engaño. Ya os conté lo del contrato que firmamos, pero con el tiempo... ¡Ay, qué bien, Erdem! ¡Me alegro un montón! ¿Lo ves? Ya te lo dije, ¿te acuerdas? Siempre venía a buscarte a casa, se inventaba cualquier excusa. Decía que era Sirio el que te echaba de menos, no se lo cree ni él. Siempre estaba buscando excusas para verte. ¿Y él qué te dijo, Eda? Cuéntanoslo todo, venga, ¿cómo fue? ¿Cómo se te declaró? Me dijo que estaba enamorado de mí. ¡Venga, sí! Y yo también lo estoy de él. Pues si Serkan Volat, el hombre más frío que el hielo, te ha dicho que está enamorado de ti, es que lo está de verdad. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos a hacer el bizcocho! De verdad, no sé qué decir. ¡Pobrecita! No me puedo creer que eso le haya pasado a Selin, te lo juro. Espero que no tarde mucho en recuperarse. Muy bien, gracias. Te agradezco que me lo hayas contado. Sí, por supuesto. Adiós. ¡Oh! ¡Altekin! ¡Madre mía! ¡Acabo de enterarme! ¡Oh! ¡Qué escándalo! Sí. ¿Cómo ha podido Ferit hacer eso? Selin está destrozada, imagínate. ¡Qué drama! Esto es un gran escándalo. Toda la élite estaba allí. Pero bueno, esa chica es fuerte, pronto lo olvidará. No estaban hechos el uno para el otro tampoco. No empieces otra vez. Oh, ¿estoy mintiendo? No, ¿verdad? Ya no hay ningún obstáculo para que Serkan y Selin estén juntos. Voy a llamarla ahora mismo. Ya lo he intentado. No lo coge. Bueno, quizás Serkan la ha encontrado. Y ya está consolándola. Serkan no puede estar con Selin. Porque está con otra persona. ¿Con quién va a estar? Los he visto, Aidan.
Serkan y Eda estaban juntos. Parece que hay algo entre ellos. No puede haber nada entre ellos. Les he oído hablar, Aidan. Eda y Serkan están muy enamorados. ¡Qué locura! ¿Enamorados? ¡Eso es imposible! ¡No puede ser! A comer se ha dicho. Huele muy bien. Tiene una pintaza increíble. Ten. Coge uno. Toma, figuera. Gracias. Pidamos un deseo. Sí, un deseo. Chicas, ¿qué le habéis puesto? Esto no se puede comer. ¡Qué malo está, Eda! ¿A quién se le ha ocurrido echarle vinagre? ¡Venga ya! No puedo tragar, en serio. ¿Sabéis qué? Hasta comer esto es divertido si estoy con vosotras. Ya sabes que siempre te vamos a apoyar, ¿verdad? Me siento un poco rara. Es como si caminara por las nubes. Oye, ¿cuándo se lo vas a contar a Ifer? Eso es lo difícil. ¿Sabéis que se va a enfadar? ¿Qué crees que dirá? ¿Que un amor que empezó por contrato no puede ser auténtico? ¿O tal vez que Serkan es un hombre de buen corazón y que no está tan mal? Eso sería increíble. ¿O que eso creéis, pero tarde o temprano todo volverá a ser como antes? Serkan y yo estamos enamorados. Sé que me quiere, yo le quiero a él. Va a salir bien. Pase lo que pase, lo superaremos, seguro. Si tú le quieres, nosotras te apoyamos. Hola. Piril, ¿has podido hablar con Selin? No, Serkan, no he podido. Me he ido a la oficina para poder adelantar algo de trabajo. No tengo ni idea de dónde puede estar Selin, no ha avisado a nadie. Vale. Bueno, si sabes algo de ella, avísame, ¿de acuerdo? Vale, si la encuentras tú, llámame. ¿Eda? Hola, tía. Oh. Cariño, tengo que preguntarte una cosa. Solo tienes que contestar sí o no, ¿vale? Es muy fácil. ¿Al final vas a ir a Italia? Claro. ¿No vas a echarte atrás? Claro que no, ¿por qué iba a hacerlo? Muy bien, muy bien. ¿Por qué me lo preguntas? No, por nada. Solo quería saber si necesitarías ropa de invierno. ¿Hay algo que quieras contarme? En realidad, sí. Oh, vale. Pero es muy tarde, tía. Y tengo sueño. Podemos hablarlo mañana. De acuerdo. Mañana me lo cuentas, ¿vale? Buenas noches. Hasta mañana, cielo. Hola. Buenas noches. ¿Has hablado ya con tu tía? Pues se lo he contado a las chicas, pero no he encontrado la manera de decírselo a mi tía. Pero mañana lo haré. ¿Y qué estás haciendo ahora? Nada. Soñaba despierta. Qué bien. ¿Qué soñabas? No te lo contaré. ¿Y tú qué haces? Lo mismo. Estaba soñando despierto. ¿No estás trabajando? Vaya. Que tengas dulces sueños, Eda Yildiz. Dulces sueños, Serkan Bolat. Selin. Serkan, perdóname por aparecer así a estas horas. No pasa nada. Entra, por favor. Estoy hecha polvo. Adelante, pasa, siéntate. ¿Estás bien? Mira, Selin, yo...
Lo siento mucho. Serkan, he cometido errores. Ferit me quería de verdad y yo le he decepcionado a él y también a mí misma. Quería empezar una nueva vida y ahora me he quedado sin nada. Lo he perdido todo. No digas eso. No lo has perdido todo. Tienes amigos. Y tu trabajo. Todavía te quedan muchas cosas por hacer en la empresa. Tienes mucho por lo que luchar. Serkan, le vendí mis acciones de la empresa a F. Ackman. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Me he quedado con un 5%. Pero el resto se lo he vendido a F. Ackman. Dime que es una broma, porque no me lo creo. ¿Has vendido tus acciones de la empresa? Pero no lo entiendo. ¿Por qué has hecho tal cosa? Porque necesito alejarme de ti en cuanto pueda. Selin, ¿qué has hecho? ¿Pensaste que la mejor solución era vender las acciones? Es una locura. Serkan, yo di un paso muy difícil, me tragué el orgullo y te abrí mi corazón. Te dije que dejaría a Ferit si tú querías, pero ni siquiera apareciste. ¿Puedes ponerte en mi situación? ¿Qué querías que hiciera? Sí, vale. Tienes razón. Lo comprendo. ¿No estás enfadado? Es culpa mía. De verdad, lo entiendo. No es culpa tuya. Todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Te juro que intenté ser feliz con Ferit, pero no funcionaba. Siento no haberlo dicho antes. No importa. Y siento haberme presentado a estas horas en tu casa. Perdona, pero es que no tenía a dónde ir. No sabía con quién podía hablar. No, tranquila. No te preocupes. No pienses más en eso, ¿de acuerdo? Ya verás cómo todo se arregla. Créeme. Yo te ayudaré. Relájate y descansa. Yo iba a hacer un poco de deporte. Pero puedes echarte aquí un rato. ¿Vale? Voy a traerte una taza de té. Señor Serkan, ya ha pasado una hora. Gracias, Seifi. ¿Eso es caspa? ¿Cómo? Lo que tiene en el hombro es caspa. ¿Qué dices? Imposible. Habrá caído de la viga. Será polvo. La higiene es muy importante, Seifi. Muy importante. Altekin. Buenos días. Buenos días, Aidan. ¿Cómo te encuentras? Pues no muy bien. Apenas he podido dormir. Oh. Yo tampoco. Tienes que hablar con Serkan de esto. Mereces saberlo. Lo sé. Ojalá hubiese investigado todo esto hace años.
Tendría que habérselo dicho cuando conoció a Edda. Tendría que haberle dicho que fuimos los responsables de la muerte de sus padres, aunque fuera indirectamente. Habría sido más fácil que ahora. Es la primera vez que Serkan se enamora. Está muy unido a ella. Tú también. Es cierto. Llevo días pensando en ello. Sé que nunca la he tratado bien. Otra en su lugar me habría mandado a paseo. O esa chica es un ángel, o está intentando engañarnos a todos para vengar a sus padres. No, cariño. No creo que sea eso. No, pero tienes razón. Tengo que decírselo a Serkan. Tiene que saberlo. ¿Te importa llamarle? Dile que venga. Sí. Hola, Serkan. Buenos días, hijo. ¿Tienes un momento? Papá quiere hablar de algo contigo. De acuerdo. Te esperamos. Ya viene. Buenos días. Buenos días, Edda. Ah, veo que no la has quitado. Es un recuerdo. Oye, ¿esa es Selin? Pues sí. Ha venido esta mañana. Después te lo cuento, ¿vale? Es un poco largo. Claro, está bien. Vale. Pasaré a buscarte dentro de un rato, ¿de acuerdo? Vale. Ahora nos vemos. Hasta ahora. Adiós. Gracias. La verdad es que me sabe mal por Selin. No sé. Creo que Ferit ha sido un rastrero. ¿Y eso te pone triste, Melo? Para ti sería una pesadilla. Pues sí. Que te abandonen en el altar no es plato de agrado. No creo que haya peor forma de dejar a alguien que esa. Selin debe de estar destrozada. ¿Y si deja el trabajo? ¿Me quedaré en el paro otra vez? Por suerte ya tienes experiencia en eso, Melo. Pues sí, a mi pesar. Cuando me pregunten por mis habilidades, ¿sabéis lo que les diré? ¿Qué? Una, estar en paro. Y dos, tener el corazón roto. Erdem, ¿qué haces ahí? Ven. No tengo hambre. Es Fifi quien ha preparado el desayuno. Ya me ha entrado hambre. Ven. Ten cuidado, se te va a caer. Hop, ¿lo has visto? Anda, guárdatelo en el bolsillo. Guárdalo. No sé por qué no me contesta. ¿Quién? No he dejado... me voy a trabajar, muchas gracias. Estaba todo muy bueno, Fifi, en serio, todo delicioso. Ya nos veremos. Pero si no has comido nada. Ya pararé a comer algo de camino. Hola, cariño. ¿Papá? Hola, hijo. Tengo que contarte algo importante. Siéntate. Os voy a dejar solos. Yo también quería hablar contigo. Bien. ¿Has podido hablar ya con Selin? ¿Cómo lo lleva? Se arrepiente de haber vendido sus acciones, pero seguro que tú ya lo sabías. Sí. El abogado me llamó ayer para contármelo. Selin ha cometido un grave error al venderlas. No sé cómo no lo vimos venir, no lo entiendo. En fin.
¿Cómo? ¿No lo vimos venir? Supongo que no lo preguntas en serio. Llevo meses diciéndote que había que comprarle las acciones a Selin. Y que no contrataras a Ferit. ¿Y tú qué hiciste? Contratarle. Ahora Selin ha vendido sus acciones a un hombre llamado F. Ackman, el 45%. ¿En serio te preguntas que cómo no lo viste venir? Tienes razón. ¿Y qué? Mira, te dije que dejaras la empresa en mis manos, que estabas cometiendo un error y no me escuchaste. Si hubieses confiado en mí, todo estaría yendo mejor. Te equivocas, siempre he confiado en ti, Serkan. ¿De verdad? Pues no lo has demostrado. Y creo que ya va siendo hora. Esto es increíble, papá. Un hombre llamado F. Ackman ahora tiene el 45% de las acciones de la empresa. ¿Sabes qué pienso? Que si mi hermano estuviera vivo, él estaría dirigiendo el negocio. No. Oye, Serkan. ¿Qué? Nunca tuve la intención de apartarte, te lo juro. Refresca un poco la memoria y después lo hablamos, ¿vale? Da igual, no importa. Eso es agua pasada, así que déjalo. ¿De qué querías hablar ahora? De algo que pasó hace mucho tiempo. Tú todavía eras muy pequeño. Fue al principio de abrir la empresa. En esa época... ¿Estás bien? Ven, siéntate. Vamos. Papá, ¿estás bien? No... Voy a desabrocharte esto. ¡Saifi! ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Dime. Papá, ¿qué pasa? No me encuentro bien. Llama a una ambulancia, vamos. Llama a una ambulancia. Tú tranquilo, no pasa nada. ¡Date prisa! Ya voy. Tranquilo, ¿vale, papá? Tú respira. Vale, ya está. Estoy bien. Se me ha entumecido un poco la mano. Con cuidado. Altekin. Estoy bien. Estoy bien, tranquila. Serkan, acompáñale. No le Calma, dejes no te solo. Preocupes. Yo no puedo ir, por favor, no le dejes solo. Si no puedo salir de casa en un momento así, ¿cuándo podré hacerlo? Serkan, no dejes solo a tu padre. Yo no puedo salirme con él. No te preocupes, mamá. No le voy a dejar solo. Tranquilízate. Sí. Vale, toma, ponle esto al lado. Quizás se tranquilice un poco si lo huele. Estaré con él, no te preocupes. Erdem, ¿dónde está Engin? No sé. ¿No eres su asistente? Ve, ese es su problema, señorita Peril. Solo ve los cargos que ocupa la gente. Asistente, diseñador de interiores. Somos más que el trabajo que realizamos. ¿Eso crees, Erdem? Disculpe, han llamado de la obra. Se ve que el cemento aún no ha llegado y el capataz dice que el hormigón puede estropearse. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me lo preguntas a mí, Leila? ¿Esto no es cosa de Engin? Sí, pero resulta que el señor Engin se ha ido a Qatar a resolver una urgencia. No está. ¿Ah, sí? Vaya. ¿Qué urgencia? ¿Y en Qatar? ¿Por qué no me ha dicho nada? No lo sé. Solo me pidió que comprara los billetes de avión. No sé de qué urgencia se trataba. No me dijo nada más. A ver si lo entiendo. ¿El señorito ha apagado su móvil y se ha ido fuera del país de viaje de negocios? Eso parece. ¡Ah! ¡Oh! ¿Eso es todo lo que dices? Sí, ¿de qué vas? Bueno... Sé que está enfadada, pero ¿qué hacemos? Están esperando. Un momento. Está bien, solo podemos hacer una cosa. Llama a todos los proveedores de la lista. Trabajaremos con el que nos pueda mandar el material antes. Qué buena idea, genial. Ahora mismo los llamo, ya hablamos. Muy bien, Leila. Sí, llámales a todos. Quiero ir con mamá. ¿Dónde está mi hermano? Hijo, vas a hacer muchos amigos, te lo pasarás bien. Venga, siéntate bien, por favor. Thank you.
¿Estás bien? Ha sido culpa mía. Le he presionado mucho. Altekin es muy fuerte. Lo sabes. Se pondrá bien, tranquilo. Lleva toda la mañana arriba y abajo. ¿Por qué no se sienta y se calma? ¿Y cómo quieres que me calme? Los problemas nos persiguen. Estoy atrapada en casa y no sé nada de mi marido. Vuelve a llamar a Serkan. Señora Aidan, le he llamado 10 veces y no lo coge. Si pasa algo, ya nos llamará. Seifi, llámale otra vez. Perdona. Hola, señor Serkan. Oh, Serkan. Mamá. Papá está bien. Se recuperará. ¿Pero qué ha dicho el médico? Dime, ¿qué te ha dicho? Aún le están haciendo pruebas. Pero pronto podrá volver a casa. Oh, sí, que venga a casa. Le voy a cuidar como a un bebé. Te avisaré. No te preocupes, mamá. Intenta calmarte. Vale, cariño, no te preocupes por mí. Hasta luego. Discúlpame. Hola. Hola. Oye, dime que no has venido ya, porque no estoy lista. Necesito 5 minutos más. No, no he podido. Serkan, ¿ha ocurrido algo? Noto algo raro en tu voz. Sí. Es mi padre. Estoy en el hospital con él. Creo que ha sufrido un ataque al corazón. ¿Qué? ¿Y cómo está? ¿Quieres que vaya y esté contigo? Espera. Serkan, tu padre se ha despertado y quiere verte. Serkan, ¿está bien? Sí, sí. Tranquila, Eda. No te preocupes. Todo va bien, ¿vale? Luego te llamo. Lo siento, señor Serkan. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Ha sufrido un infarto. Tenía las arterias muy obstruidas, pero se va a recuperar. Entiendo. De ahora en adelante, va a tener que vigilar su alimentación y hacer más deporte. Debe evitar el estrés y descansar a menudo. Muy bien, gracias, doctor. De nada, cuídese. Gracias. Puede entrar 5 minutos. Solo usted necesita descansar. Bien, gracias. Voy a entrar a hablar con él. ¿Te quedas aquí? Claro. Vale. ¿Cómo estás? Como una rosa. ¿Has estado aquí todo el rato? Vete, tienes mucho trabajo pendiente. Ahora el trabajo me da igual, papá. Nos has dado un buen susto. En la vida todo pasa por algo. ¿Eso piensas? ¿Y esto por qué te ha pasado? La vida me dice que ya es hora de que viva mi vida, que pase más tiempo con tu madre y que tú te encargues de la empresa. Es el momento. Ya hablaremos de eso. Ahora no pienses en la empresa. No. La empresa es tuya. Devuélvele el éxito que tuvo en el pasado. Tenía prevista una reunión con F. Ackman esta tarde. Reúnete tú con él, como director de la empresa. Y, Serkan, hijo, perdóname. No me pidas disculpas. No me refiero a la empresa. Por haberte separado de tu hermano.
y por hacerte creer que le quería más que a ti, porque eso nunca ha sido cierto. Os quería por igual. Nunca lo hablamos. Y lo lamento. Perdóname. Sé que nunca te he dicho esto. Pero, Serkan, para mí siempre has sido el mayor. Señor Altekin, voy a tomarle la atención. Molesto. Adelante. Descansa. Luego vuelvo. Vale. Pero no te quedes fuera esperando. Vete. Tranquilo, le cuidaremos. Muchas gracias. ¿Cómo está tu padre? Dime. Bien. Bien. Sigue hablando de trabajo. Ya le conoces. Pero está bien. Eso es muy bueno. Si ya piensa en trabajar, es que está mejor. Sí. Pero no me gusta estar en esta situación. Altekin confía mucho en ti. La empresa superará cualquier crisis, tranquilo. Otra vez. ¿Cuántas llamadas voy a recibir hoy? Diga. Ah. Señor F. Bien, gracias. Entonces ya ha llegado. Qué bien. Claro. De acuerdo. No, no estaré en la empresa. Estaré en el despacho de arquitectura. Podemos vernos. Exacto, haremos la reunión allí. Por supuesto, haré que le manden la dirección. Estupendo. F. Atman. Está en Turquía. Acaba de aterrizar. Tenemos que reunirnos hoy. Nos veremos en el despacho. Quiere arreglar lo del traspaso lo antes posible. Me gustaría que vinieras conmigo. Lo haremos juntos. ¿Vale? Le diré a Saifi que no deje solo a mi padre. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Y no me contestó. Y yo, ¿pero qué quieres? ¿Qué pasa? Oh, cariño, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estás muy pálida. El señor Altekin. ¿Sí? Ha sufrido un infarto. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo ha sido? Está ingresado en el hospital. Pues vamos, tenemos que ir a verle enseguida. No, no dejan entrar a nadie. A Serkan solo le han dejado pasar 5 minutos. Y la señora Aidan no puede salir de casa, la habrán dejado sola. ¿Y si vamos a verla y hacerle compañía? Melo, no creo que tenga muchas ganas de vernos. Pero esto es diferente. No sé, la pobre no puede salir de casa ni estar con su marido. Me da pena. Uf. Bueno, vosotras id a trabajar, yo me he visto y voy a ver a Serkan. Cuando esté en la oficina hablaré con él y os digo algo, depende de cómo esté todo, ¿vale? Está bien, luego. Pobre hombre. Sí, así está mejor. Señor Serkan, nos hemos enterado de lo que ha sucedido. Lo siento. ¿Cómo está el señor Altekin? Bien, muchas gracias, Leila. Solo necesita descansar un poco. Serkan, siento. Ya está. Muchas gracias, Leila. ¿Tú estás bien? Sí, Piril. Todo va bien. Está triste. Se le nota. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı hiç
침이 침에 스며 야분해진 그 뜻에 단 유즈는 곁 유즈는 박비 아쉬운 힐드스나 아마 Parlaya jak sönecek biliyorum Her şey olur, her şey biter Yıldız gökyüzünde kayar yeter Her şey olur, her şey biter Yalnızlık hep aynaları mesken tutar Her şey olur, her şey biter Yalnızlık hep aynaları mesken tutar